Antes de ver el video, déjame hacerte una invitación a mi transmisión en vivo todos los días jueves a partir de la 1 de la tarde para tratar un tema determinado. El tema que vamos a tratar sale de nuestra encuesta dejada en mi comunidad. No olviden, todos los días jueves a partir de la 1 de la tarde en mi transmisión en vivo desde Lima, Perú, en mi canal hashtag Rubén Kiddy. Determinamos la variable de estudio y elaboramos encuestas sobre el quechua. Día 3, semana 18 para nuestros estudiantes del tercer grado de educación secundaria en el área de matemática. Las situaciones que vamos a resolver a continuación no están en el libro, pero sí nos va a ayudar a resolver los problemas del libro Resolvamos Problemas 3. ¡Bienvenidos! Realizamos un estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua. Según datos del Ministerio de Educación, DINLO, 2013, en el Perú el quechua es considerado una lengua vital, aunque muchas de sus variedades, en realidad, estén en peligro de desaparecer. Hubo ciertamente una disminución significativa de la importancia relativa del quechua como idioma en el país. Al inicio del siglo XX, 60% de la población era quechua hablante, en tanto que, a inicios del siglo XXI, solo lo es el 15%, pero en términos absolutos hay más quechua hablantes en el 2014 de los que había en 1876, Ribota, 2012. Si los estados no adoptan políticas y estrategias firmes y duraderas, es probable que más del 50% de los cerca de 7.000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en pocas generaciones. El 96% son lenguas habladas por apenas el 4% de la población mundial. En el Perú, hay avances importantes y también grandes desafíos. No están a salvo todas las lenguas. De los 47 idiomas considerados como oficiales, se calcula que 17 están en serio peligro de extinción por la mínima cantidad de hablantes. Hay que tomar medidas urgentes para proteger estas lenguas y evitar que tengan el mismo destino de, por lo menos, 37 lenguas habladas en el territorio peruano que desaparecieron. Es relevante la iniciativa del Ministerio de Cultura, mediante el Instituto de Radio y Televisión, que está ampliando su programación con noticieros en quechua y aymara. Desde luego, se pueden citar muchos más ejemplos que dan cuenta que hay un camino abierto, pero es fundamental fortalecer las políticas y estrategias y armonizar la institucionalidad con la participación y corresponsabilidad social para su plena implementación. El reto recoge información sobre qué factores influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechua hablantes al inicio de este siglo. Para resolver el reto, realizaremos una investigación aplicando estadística y tendremos en cuenta los siguientes pasos. Paso 1. Elige y delimita cuidadosamente tu población de interés. Paso 2. Selecciona la muestra. Paso 3. Elabora y aplica la encuesta. Entonces ahora, jóvenes, lo que debemos hacer es simplemente tratar de entender por qué nuestra población está dejando de hablar el quechua. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la población en el reto planetario? La población son los 31.237.385 habitantes del Perú según el censo 2017. Vamos a hablar entonces sobre la variable estadística. La variable hay cualitativa y cuantitativa. Dentro de la variable cualitativa, como vemos ahí, vemos que hay la nominal y la ordinal. Y dentro de la variable cuantitativa tenemos la discreta
y la continua. Variable cualitativa. Cualitativas. Entonces vemos la nominal. Un ejemplo dice el estado civil de la persona, distrito de procedencia, el candidato de su preferencia, profesión, etc. En la ordinal, como ejemplo, tenemos el nivel socioeconómico, alto, medio, bajo, posición en la que llega un corredor a una puerta, a una prueba de 100 metros planos, grado de escolaridad, el nivel de satisfacción de un servicio, etc. Variable cuantitativa. Tenemos discreta y la continua. En el caso de la discreta, tenemos como ejemplo el número de hijos de una familia, número de libros vendidos en una librería. Y en las continuas es el peso o talla de una persona, el tiempo de viaje del centro de trabajo, etc. Vemos que en la variable cuantitativa, la discreta se diferencia de la continua, que la discreta son números enteros, exactos. En cambio, en la continua, uno puede pesar 72,5 kilogramos y puede medir 1,75 metros. Entonces, continua viene con decimales y las discretas son con números enteros. Vamos a hablar un poco sobre la muestra. Tipos de muestreo. Muestreo probabilístico. Aquí tenemos bastante que leer. Los invito para que ustedes puedan investigar. Muestreo aleatorio simple. Si la población es N, tenemos 31 millones según el censo del 2017. Entonces, mediante el método aleatorio, o sea que vamos a elegir al azar por un mecanismo de, porque no podemos encuestar a todos, nombre de 100 peruanos para la muestra. Entonces, de estos peruanos vamos a sacar 100 como muestra. Ahora entonces vamos a elegir a la quinta persona de cada grupo, por ejemplo. Pero en primer lugar vamos a escoger los grupos. Vamos a elegir entonces el valor de K. N es la población, N mayúscula, N minúscula es la muestra. Entonces, si tenemos que N es 31 millones y N minúscula es la muestra, queremos de 100 nada más, entonces lo que vamos a hacer es dividir 31 millones entre 100. Sería 312.373 personas. Entonces, como tenemos acá, para poder llevar a una estadística, debemos elegir y nombrarlos para no confundir. Escojo un nombre de los 312.000 de forma sucesiva hasta el final. A la primera persona lo voy a colocar AA, a la segunda AB, a la tercera AC, así sucesivamente hasta formar mis 100 grupos. El último grupo será el de ZU, así sucesivamente. Muestreo aleatorio estratificado. Como vemos, puede ser la edad, género, nivel socioeconómico, agrupación, etc. Vamos a hablar entonces, jóvenes, a partir de lo que estamos analizando, que por ejemplo son mujeres los 15.868.000 y los hombres son 15.368.793. Entonces, muestreo aleatorio por conglomerados. Entonces, como ejemplo, vemos las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja determinada de producto, etc. Son conglomerados naturales. También se puede utilizar conglomerados no naturales, como por ejemplo las urnas electorales. Cuando los conglomerados no son áreas geográficas, suelen hablarse de muestreo por áreas.
Por ejemplo, acá, en la población de 31 millones, vemos acá muchas partes o muchos departamentos y también la población. Se elige usualmente y aleatoriamente una parte de los conglomerados. Por ejemplo, si vemos el Ubigeo, que está en la parte posterior del DNI, el departamento de Amazonas con una población de 403.343, un porcentaje del 1.29, el número de muestra es 4. Y así sucesivamente, por ejemplo, acá hasta llegar a Ucayali, que tenemos una población de 527.811, un porcentaje de 1,69 y en lo que respecta a la muestra, número de muestra sería el 5, haciendo acá un 100%, el total de personas 31 millones y acá 312 en lo que respecta al número de muestra. Entrevistamos a 320 peruanos que representan cada departamento o conglomerado. Muestreo no probabilístico y es bastante para leer también acá. Les invito a que ustedes puedan leer. Las preguntas del estudio sobre muestra de alguna lengua originaria, el quechua, sería: la pregunta 1. ¿Hablas quechua desde que eras niño o niña? ¿O tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Ahí tenemos sí o no en las alternativas. En la pregunta 2. Al inicio de este siglo XXI, el porcentaje de quechua hablantes en el Perú fue menos que en el pasado. ¿Cuál crees que el principal motivo del cual la cantidad de quechua hablantes disminuyó al inicio del siglo XXI? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 alternativas. Aquí, por ejemplo, finalmente la encuesta se aplica en la siguiente, ¿no? Vamos a colocar aquí la edad y haciendo las dos preguntas que acabo de mencionar. El reto para el día 3 es determinar la encuesta de 30 personas entre tus familias, amigos y vecinos. A 30 personas, aplica la encuesta con los datos preguntados de la muestra determinada. Recuerda, el cuestionario aplicado se necesitará para la siguiente actividad, o sea, para el día 4. Vas a aplicar esta encuesta, la pregunta 1 y la pregunta 2. Ahora, para el día 4, organizamos datos de los estadísticos en tablas de frecuencia sobre el quechua. Estamos en la semana 18 para nuestros estudiantes del tercer grado de educación secundaria, como siempre, para el área de matemática. También no está en el libro, pero sí nos va a ayudar a resolver los problemas del libro Resolvamos Problemas 3. Organizamos datos estadísticos en la tabla de frecuencias sobre el quechua. En la actividad anterior nos propusimos como reto recoger información sobre qué factores influyeron en la disminución del porcentaje de personas quechua hablantes al inicio de este siglo. Haciendo uso de la estadística, aprendimos a representar las características de una población mediante variables cualitativas o cuantitativas, usamos el muestreo para determinar una muestra y finalmente, diseñamos y planificamos la aplicación de nuestra encuesta, considerando el escenario actual. Elegimos la mejor opción para el reto planteado, encuestar a 30 personas y el producto de la actividad anterior son nuestras encuestas aplicadas. A partir de la situación, responde el reto para esta actividad. Organiza los datos de la encuesta aplicada sobre el quechua en tablas de frecuencias. Para resolver el reto desarrollaremos los siguientes pasos. Paso 1. Reconoce los valores de cada variable y determina si se organizarán mediante datos agrupados o no agrupados. Paso 2. Elabora la tabla de frecuencias para cada tipo de variables. Entonces vamos a ver el paso 1. Reconoce los valores de cada variable y determina si se organizarán mediante datos
agrupados o no agrupados. Entonces, lo que debemos saber acá, jóvenes, es, por ejemplo, según nuestra encuesta, vamos a ver que usted ya se imaginó, ya está haciendo, ya hizo la encuesta. Entonces, para ahora aquí, lo que va a tener en consideración, por ejemplo, en la parte derecha, por ejemplo, tenemos de 12 años a dos personas hemos encuestado. Este es el ejemplo para que usted también haga el reto. Tenemos edad de 17 años, una persona. De 19, 1, así sucesivamente, hasta encuestar, por ejemplo, a una persona que tiene 64 años. Hemos encuestado en total a 30 personas. Entonces hemos elegido al azar, ¿no? Relaciono con el quechua. En la pregunta 2, motivos por el cual hay menos quechua hablantes, ¿no? Identifico si los datos pueden o no agruparse para organizarlos en la tabla de frecuencias. Acá hay un dato importante. Si la variable tiene pocos valores, los datos no se agrupan. Si hay una poca cantidad, por ejemplo, si tenemos 5, 6, los datos no vamos a tener que agruparlo. Pero si los datos, en este caso, puedes encuestar a 30 personas, ya se puede agrupar. La variable puede ser cualitativa o cuantitativa discreta. La variable tiene muchos valores. Los datos se agrupan, la variable puede ser cualitativa, discreta o continua. Entonces, los datos de la variable edad deben organizarlos en tablas para datos agrupados. Los datos de la variable relación con la quechua, según la pregunta 1, se organizan en tablas para todos no agrupados. Los datos de las variables motivos por el que hay menos quechua hablantes, según la pregunta 2, se organizan en tablas para datos no agrupados. Tenemos acá los datos. Determino la variable de la clase. Aquí hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Dice la variable edad pueden tomar 20 valores, ¿no? Del número 12 hasta el número 64. Entonces, por lo tanto, el de menor número sería, en este caso, sería el número 12, y el de mayor número sería 64. Esto le llaman mínimo valor, el 12, y máximo valor, el 64. Para encontrar el rango se encuentra justamente restando el máximo valor menos el mínimo valor. Y esto nos sale igual a 52. La variable puede tomar 52 posibles valores. Correcto. Ahora, calculo la cantidad. Vamos a calcular, jóvenes, en este caso, la cantidad de intervalos. Vamos a ver. Para calcular la cantidad de intervalos, vamos a simplemente a regirnos de esta fórmula. La cantidad de intervalos, que se denota con la letra K, es igual a la raíz cuadrada de N, siendo N la muestra. En este caso hemos encuestado a 30 personas. Entonces la raíz cuadrada de 30 es 5,47 y haciendo el redondeo sería 6. Ahora debemos encontrar la amplitud. La amplitud se le denota con la letra A de amplitud, y cuya fórmula es la división entre el rango y el valor de K que acabamos de encontrar. El rango es 52. Aquí hemos encontrado 52, que la resta del valor máximo y el valor mínimo, menos el valor mínimo. Y esto me da 8,6, redondeando sería 9. Entonces el tamaño de cada intervalo, de un intervalo, sería de 9 en 9. Entonces acá, jóvenes, lo que vamos a agrupar es de 9 en 9. Puede ser de la edad 12 a la edad 21, así sucesivamente de la edad 55 a la 64.
Teniendo en cuenta estos datos, vamos a ver que desde la edad 10 a la edad 19 tenemos a 3 personas. De 19 a 28 tenemos 4 personas, así sucesivamente. De la edad 55 al 64 tenemos 2 personas. Esto hace un total de encuestados que son 30 personas. Entonces, lo que voy a encontrar en primer lugar es la frecuencia absoluta. Y acá al costado voy a encontrar la frecuencia absoluta acumulada. Como ya habíamos visto en los videos anteriores, vamos de todas maneras a repasar. La frecuencia absoluta no es otra cosa más que el conteo. Entre personas que tengan de 10 a 19 años, hay 3 personas. Ahora, entre las personas que hay de 55 a 64 hay 2 personas. Eso es la frecuencia absoluta. Ahora, para encontrar la frecuencia absoluta acumulada, pues la frecuencia acumulada, simplemente colocamos aquí el valor de 3. Vamos a sumar 3 más 4, que es 7. 7 más 8, que es igual a 15. Así sucesivamente, 28 más 2 es 30. Estos dos valores tienen que coincidir. Si no coincide, regresas a tu operación y tratas de corregir ese error. Entonces, una vez he obtenido la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, o simplemente la frecuencia acumulada, vamos a encontrar ahora la frecuencia relativa. En el caso de la frecuencia relativa, no es otra cosa más que dividir la frecuencia absoluta entre el número de encuestados. Por ejemplo, aquí voy a dividir 3 entre 30. Y 3 entre 30 me sale 0,10. De la misma forma, voy a dividir 4 entre 30 y me sale 0,3. Así sucesivamente, hacemos esa división. Por ejemplo, acá tengo 2 entre 30 que me sale 0,7. Toda esta sumatoria, siempre de la frecuencia relativa, me tiene que dar igual a la unidad. Ahora, lo que debemos encontrar es la frecuencia relativa acumulada. En este caso, la frecuencia relativa acumulada, jóvenes, no es otra cosa más que igual que la frecuencia acumulada. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer acá es sumar así en escalera, yo le llamo. ¿Cómo hemos hecho acá para sumar la frecuencia acumulada? Hemos sumado 3 más 4 y nos salió 7. De la misma forma hacemos acá. Este valor de 0,1 o 0,10, que es lo mismo, colocamos aquí y vamos a sumar el 0,10 con el 0,13. Esto me da 0,23. Y nuevamente voy a sumar esas cantidades hasta encontrar, por ejemplo, el último que tengo, que es 0,93 más 0,07. En este caso, siempre nos tiene que dar la unidad. Ahora, de la encuesta dice, ¿hablas quechua desde que eras niño o niña? ¿Tienes alguna antepasado que hablan quechua como lengua materna? Vamos a suponer que en tu encuesta hubieron 22 personas que contestaron que sí, contestando a esta primera pregunta. Y hubieron 8 personas que contestaron no. Entonces, aquí la frecuencia relativa sería dividir 22 entre 30 y me sale 0,73. La siguiente sale 8 entre 30 y me sale 0,27. Estas dos partes o números tienen que dar siempre 1. Para tu trabajo del reto número 18 de la semana 18 para nuestros estudiantes del tercer grado de secundaria, el reto es
justamente contestar a la pregunta número 2. Solamente a la pregunta número 2. Y en la pregunta número 2 nos dice, ¿cuál crees que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechua hablantes disminuyó al inicio de este siglo XXI? Acá hay 5 alternativas y vamos a considerar si ustedes de repente no tienen ya no tienen a quién encuestar, lo pueden considerar con estos datos. En la primera, por ejemplo, han contestado 3 personas. En la segunda alternativa 4, en la tercera 8, en la cuarta, en la D 9 y en la E 6 personas. ¿Consideras esos datos? Muchísimas gracias por acompañarnos. No olvide activar la campanita, compartir el video, darle like y suscribirse para encontrarnos en el siguiente video. No olvide visitar mis otros canales y también agradecer por sus buenos comentarios. Usted puede dejar su comentario para incluir en este lugar y que tenga usted un bonito día. Este fue el video de hoy. Pronto seguiré subiendo videos de matemática física tanto como tutoriales de cómo tocar canciones peruanas en guitarra. Quiero que se pasen por mi canal, en el tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música. Cierto, no te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo video. Gracias.